darle las gracias por venir aquí al corregimiento a ofrecernos estas becas, a esta oferta estudiantil que nos parece excelente. Eso va a ayudar mucho a nuestros jóvenes y también a las personas que terminaron su bachillerato y se quedaron aquí en Chucurí. Es la oportunidad para sacar adelante sus proyectos y para seguir adelante con su vida. Muy contenta y muy agradecida con el señor alcalde por traer la feria educativa acá, y bueno, y ojalá esto sea realidad, que mis hijos estudien con una beca. Agradezco al alcalde por esta oportunidad que nos está brindando y por esta feria educativa. Gracias, Darío Echever. Increíble, porque la hija mía hasta ahorita, ya que ustedes llegaron, es que va a tener posibilidad de estudiar, porque no la había tenido, no teníamos para trasladar la barranca a estudiar, y gracias a Dios se dio esta oportunidad, pues la vamos a aprovechar. Dándole las gracias al alcalde y a las instituciones que se presentaron aquí en el corregimiento de San Rafael de Chucurí, ya que son grandes oportunidades que se presentan para jóvenes. Nos atendieron muy bien, esto que acá nunca se ve en el pueblo, porque aquí hay muchos jóvenes que, por ejemplo, se graduaron y no tienen oportunidad como de salir. Hay muchos estancados aquí, entonces bueno el programa para que muchos jóvenes se inscriban y sigan estudiando. Felicitar al alcalde por esa propuesta que hice, por ese programa. Yo soy cabeza de hogar, vivo aquí en San Rafael de Chucurí. Me atendieron muy bien, gracias a Dios y gracias al señor alcalde. Me parece muy bien que haya venido acá a la feria. Me parece excelente, pues damos las gracias a la alcaldía, pues, por tomarse de pronto la tarea de venir hasta acá, de traer las universidades, los centros tecnológicos y técnicos, para que nos podamos beneficiar de ellos. Señor alcalde, muchas gracias por esta feria que ha hecho en el corregimiento de San Rafael de Chucurí.